El creador de videos de YouTube llamado Google Monitor Geek realizó un video ensayo donde analiza y concluye, según su pensamiento, el por qué cuesta tanto realizar una película de Superman. Tiene muchos años que no vemos una película de Superman que sea aclamada tanto por los críticos como por los fans. ¿Sabes a qué se debe? Resulta que Superman es un personaje muy difícil de escribir, ya que los escritores se enfrentan a una decisión imposible. En este video ensayo geek te platico acerca de este tema, y cómo los escritores de los cómics se las han arreglado para crear excelentes historias de Superman. Pueden ver el video completo en fortalezadelasoledad.com. Se ha publicado un nuevo video en línea que muestra la jugabilidad del juego móvil Injustice 2, jugando como Superman coleccionista de mundos. Disponible a partir del 18 de abril, el legendario Superman coleccionista de mundos no debe subestimarse. Es un luchador despiadado que no tiene vergüenza en aprovecharse de sus propios compañeros de equipo. Descarga el juego móvil Injustice 2 desde el App Store de Apple o Google Play. Gracias a Beyond Future y DC Comics, pronto estarán disponibles para adultos y niños unos zapatos deportivos y de rendimiento únicos con los emblemas icónicos de Batman y Superman. El lanzamiento de la preventa comenzó en el sitio web de Beyond el 26 de marzo de 2021. Los super zapatos están hechos con el mismo estilo por el que Beyond es famoso. Calzado elevado de Eva con suela de goma que permite comodidad y rendimiento durante actividades como golf, paseos en bote y la vida cotidiana. El calzado de Batman presenta un cuerpo negro con el clásico símbolo de murciélago dorado en la puntera. La versión de Superman presenta un cuerpo azul acero con una puntera roja, completado con el emblemático emblema en ese rojo y dorado. Ahora es tu turno de ser un héroe, dice Rick Buchanan, fundador de Beyond. DC Comics ha despertado durante mucho tiempo nuestra imaginación colectiva e influido en la cultura pop. Sabíamos que a nuestros clientes y fans del Caballero de la Noche y el Hombre de Acero les encantaría tener la oportunidad de vestirse con estas zapatillas de edición limitada. Estos zapatos son los últimos de una línea de superhéroes lanzada por Beyond Footwear. El lanzamiento del calzado de Batman y Superman ahora se está llevando a cabo y tendrá tallas unisex para adultos y niños disponibles para prepedido en www.beyondfuture.com. Hallmark ahora está recibiendo pedidos para su tarjeta mini de Superman, You Make the World Better. Lo suficientemente pequeña como para sostenerla en la palma de la mano, la tarjeta mini de Superman de Hallmark, You Make the World Better de 3.25 pulgadas, presenta el escudo de Superman en ese rodeado de estrellas en el frente, con el mensaje You Make the World a Better Place en el interior. Con un precio de solo $1.99, puede solicitar su tarjeta mini Superman You Make the World Better de Hallmark.com. XM Studios ahora está tomando pedidos anticipados para su próxima estatua de la serie DC Rebirth DC Premium Collectibles 1.6 Lex Luthor. Inmortalizada en porcelana fundida en frío escala 1.6 increíblemente detallada, cada estatua hecha a mano está pintada a mano individualmente con un acabado de alta calidad. El tamaño importa, pero la calidad aún más. La nueva línea XM DC 1.6 está especialmente diseñada para coleccionistas que desean objetos coleccionables más amigables con el espacio, sin comprometer los increíbles detalles y la calidad de piezas coleccionables más grandes. A escala 1.6, la dirección creativa de XM es mostrar más habilidades, poderes y esencia de los personajes con un estilo audaz, dinámico y narrativo. La nueva línea XM 1.6 de DC le sorprenderá con los detalles que no espera a esta escala. Una escala más pequeña, cajas más pequeñas, envío y precios más asequibles significa que puede colocar más de estos coleccionables increíblemente detallados en su colección. Fabricado en porcelana fundida en frío, cada estatua hecha a mano está pintada a mano individualmente con un acabado de alta calidad. De los artistas Rafa Sandoval y Eduardo Silva, como escultor. Equipo de diseño y desarrollo de XM Studios. Con un precio de $579, puedes reservar tu estatua Lex Luthor Rebirth de un sexto Premium Collectibles ahora. Sideshow y Roommates se enorgullecen de presentar el mural de papel tapiz de Superman XL. Este mural de pared de Superman XL no solo es grande, es enorme, mide 72 pulgadas por 126 pulgadas. Imprescindible para todos los verdaderos fanáticos de Superman que presenta un arte atrevido y brillante inspirado en un estilo ilustrativo, transmite fuerza y sentimiento en este increíble mural de papel tapiz. Crea una escena como ninguna otra en la pared.
La manera perfecta de mostrar su amor por el Hombre de Acero, agrega algunas calcomanías de pared de Superman al juego para completar el tema en la habitación o estudio de su hijo. Aplicar el mural de pared Superman Excel es más fácil de lo que piensas. Simplemente corta cada panel de 18 pulgadas, sumérgelo en agua tibia y llévalo a la pared. Cada uno de los 7 paneles está prepintado y activado por agua y encajarán sin la necesidad de superposición o pegamento adicional. Tenga en cuenta que el mural se puede quitar sin dañar, pero no se puede reposicionar después de la aplicación. El mural de pared Superman Excel se vende por $154 y actualmente está disponible para preordenar en Sideshow con una fecha de envío prevista de abril de 2021 a mayo de 2021. Hallmark ha anunciado el próximo lanzamiento del adorno de Superman de Zack Snyder's Justice League de DC Comics que presenta al Hombre de Acero con la versión negra de su icónico traje como se muestra en la película. Superman, uno de los superhéroes más poderosos e icónicos del mundo, personificó un llamado superior a la verdad y la justicia y un profundo respeto por toda la humanidad. La ausencia de este ídolo caído, cuyo sacrificio asombró al mundo, inspira la formación de la Liga de la Justicia. Este adorno para el árbol de Navidad presenta al Hombre de Acero con traje negro de la Liga de la Justicia del director Zack Snyder. Este adorno de recuerdo creado por un artista viene preempaquetado en una caja para facilitar el regalo, la conservación y el almacenamiento. Con fecha de 2021 en derechos de autor. El adorno de plástico para el árbol de Navidad mide 4.15 pulgadas de ancho, por 4.39 pulgadas de alto, por 2.73 pulgadas de fondo. El adorno de Superman de DC Comics Zack Snyder's Justice League se vende al por menor por $17.99 y estará disponible el 2 de octubre de 2021. DCW ha publicado la descripción oficial del quinto episodio de la sexta y última temporada de Supergirl, titulado Noche de Graduación. Este episodio está programado para transmitirse por DCW en los Estados Unidos, el martes 27 de abril a las 21 horas. Nia, interpretada por Nicole Maines, y Brainy, interpretado por Jesse Ratt, intentan salvar a Supergirl, interpretada por Melissa Benoist, de la zona fantasma viajando en el tiempo de regreso a la casa de Kara en 2009. Aunque está determinada a asegurar el artículo necesario para ayudar a Supergirl, Brainy está preocupada por mantener un perfil bajo para no alterar la línea de tiempo futura. Sin embargo, cuando su nave se estrella al llegar, la joven Kara Danvers, interpretada por la estrella invitada Isabella Vidovic, es la primera en llegar. Mientras tanto, una joven reportera llamada Kat Grant, interpretada por la estrella invitada Elisa Helm, pone su mirada en Nick Vale ya que sospecha que hay una gran historia en la pequeña ciudad. Alexandra Laroche dirigió el episodio, escrito por Rob Wright y Jess Cardos. DCW ha lanzado un nuevo póster de Superman and Lois promocionando la próxima segunda mitad de la primera temporada que regresa con nuevos episodios el 18 de mayo. El póster presenta a los coprotagonistas principales Taylor Hotlin y Elizabeth Tulloch en sus respectivos roles de Superman y Lois Lane, elevándose hacia los cielos junto con el logotipo de la serie. La popular nueva serie se vio obligada a tomar una breve pausa en el rodaje debido a la pandemia de coronavirus, mientras que la sexta y última temporada de Supergirl se ha apoderado temporalmente de la franja horaria de la serie los martes por la noche junto con The Flash. HBO Max ha lanzado un nuevo tráiler que promociona la trilogía de películas de Zack Snyder. Man of Steel, Batman v Superman, Dawn of Justice, y Zack Snyder's Justice League. Se acabó el tiempo que pasaron escondidos. Superman, interpretado por Henry Cavill, Batman, interpretado por Ben Affleck, y Wonder Woman, interpretada por Gal Gadot, deben unirse para salvar el mundo. Las tres películas están disponibles para su transmisión a través del servicio HBO Max. El pasado domingo 18 de abril de 2021, La Fortaleza de la Soledad presentó el quinto programa del show de Kal-El y Jor-El, nuestro streaming oficial, presentado por nuestro director Roberto Chavarría Leitón, y nuestro subdirector Mauricio Calvo Rodríguez. Hablamos sobre el coleccionismo con Superman y los coleccionables que se anunciaron en el último año. Puede ver el programa completo en nuestro Facebook oficial o en www.fortalezadelasoledad.com. La Fortaleza de la Soledad presentará este próximo domingo 25 de abril, la edición número 11 del podcast La Voz en la Fortaleza.
Los muchachos hacen un recuento de la relación entre Superman y Lois a través de los años. Los esperamos.